Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando en este momento en directo o si estás viendo también en diferido. Gracias por estar, por acompañarnos, por estar tan permeable, tan disponible. ¿Y por qué te digo que este video queda guardado y por qué te digo que lo podés ver en diferido? Porque así es, estamos en la multiplataforma en este mismo momento, en directo, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Salimos en YouTube, salimos en Facebook, en Twitter, en Twitch, pero luego este directo quedará guardado para que puedas verlo la cantidad de veces que quieras y también para que haga llegar esta información a muchísimas más personas. Así que, por supuesto, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos en un nuevo directo de Mindalia. Y también recordarte información súper importante que me estaba por olvidar, lo más importante de todo es que estamos dentro del Congreso de Equilibrio, Armonía y Felicidad, con muchos especialistas, mucha información y, como te decía, con tu compañía que está presente allí del otro lado para absorber y tomar, aunque sea un poco de toda la información que nos traen nuestros especialistas. Así que te invito, por supuesto, a que ingreses a www.mindaliacongresos.com y también estamos en nuestra radio, así que te invito a que ingreses a www.mindaliaradio.com. Así que, dada toda esta información súper importante, quiero que conozcas a la especialista con la que estamos en este segundo día de nuestro congreso, como te decía, de Equilibrio, Armonía y Felicidad. Ella es Mariana Ochterloni, que nos viene a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, de las constelaciones familiares. Ordena tu mundo. Ella es consteladora, formadora y conferencista y actualmente dicta sesiones, talleres y charlas a nivel internacional enfocados en el desarrollo de cada persona. Así que, por supuesto, Mariana ya sabe mi amor y mi enamoramiento por las constelaciones, así que por supuesto que quisiera que se enamoren también de ellas y que aprendan y absorban toda la información que tiene Mariana para compartirnos en este directo, que sabe muchísimo. Pero antes quiero contarles que sin orden no hay amor, no hay futuro al que prosperar. Por eso te invito a que descubras de la mano de Mariana cómo las constelaciones familiares pueden ayudarte a poner en orden tu vida, ya que son una herramienta maravillosa para contribuir en la sanación de cualquier situación. Así que, por supuesto, ahora el espacio es todo tuyo. Te dejo para que nos cuentes acerca de todo esto. Y gracias, por supuesto, por estar aquí presente y por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. También buenas tardes, buenas noches a todos, depende desde dónde nos estés mirando. La verdad que sí, las constelaciones familiares son una herramienta. Muchos me preguntan a veces, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Qué es una constelación familiar? Muchas personas que llegan a mí, es la primera pregunta que me hacen. Las constelaciones son una herramienta terapéutica. ¿Se puede utilizar como terapia en sí? Sí, pero en realidad es una herramienta terapéutica que nos permite a nosotros trabajar con todas nuestras áreas de vida. El creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, que fue un psiquiatra y un psicoanalista muy, muy importante, desarrolló esta herramienta entendiendo y descubriendo en sus diferentes terapias que nosotros tenemos patrones de conducta, programas, memorias que desarrollamos nosotros mismos, pero que también vienen de algo mucho más, digamos, superior, que es nuestro sistema familiar. Nosotros tenemos costumbres, programas, patrones, memorias que vamos repitiendo de nuestro sistema y que las hacemos de manera inconsciente. Las constelaciones lo que nos ayudan es ver eso de una manera sistémica. ¿Por qué se dice sistémico? Porque lo vemos desde afuera, por así decirlo, no solamente desde nuestra mirada, que está cargada con nuestros sentimientos, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Y podemos hacer consciente lo inconsciente. Entonces nos ayuda a desarrollarnos en distintas áreas de nuestra vida. ¿Por qué yo digo que las constelaciones familiares nos enseñan a ordenar? Ordenás tu vida con las constelaciones familiares. Las constelaciones se basan en los tres órdenes del amor. Bert Hellinger creó las constelaciones con tres órdenes del amor que, si bien, como siempre digo, están apuntadas al sistema familiar, aplicadas a todas nuestras áreas de vida, nos ayudan a ordenar las distintas áreas de vida. Porque yo al nacer pertenezco a mi sistema familiar, padre, madre, todos mis abuelos, todos mis ancestros, todo mi sistema, y a medida que yo me voy desarrollando como persona adulta, empiezo también a desarrollarme en otros sistemas. Creo mi propio sistema familiar cuando yo tengo una familia,
tengo mi sistema laboral, cuando yo trabajo ya sea en relación de dependencia o de manera independiente, tengo mi sistema laboral, formo parte de un sistema de amistades, siempre estamos formando parte de distintos sistemas. Y si nosotros entendemos que estos tres órdenes del amor, de los que hablan las constelaciones, los ponemos en práctica, por así decirlo, en todas las áreas de nuestras vidas, vamos a tener una vida más ordenada. El primer orden del amor, del que habla Bert Hellinger, es el orden de la pertenencia. Nosotros como seres humanos necesitamos pertenecer, necesitamos estar, digamos, como en manada, se decía antes, desde las neurociencias, nosotros necesitamos pertenecer a nuestro sistema. Entonces, el primer orden de las constelaciones familiares marca el orden de la pertenencia. ¿Qué significa eso? Ninguna persona en mi sistema puede ser excluida en el sistema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de excluidos? Hablamos de cualquier persona en mi sistema del cual no se hable, del cual, digamos, sea un secreto y haya sido excluido del sistema. Por ejemplo, bebés no nacidos, ya sea por abortos espontáneos o provocados, muertes repentinas, enfermedades que pueden ser biológicas o psiquiátricas, aquel ancestro mío que por no pertenecer al sistema o no amoldarse a las normas del sistema fue exiliado, fue excluido del sistema. Aquellos hermanos que se pelean por temas de herencia o de dinero y se van separando y después los primos, los sobrinos, las personas que llegan después no hablan, no tienen contacto con esa persona. Pueden ser excluidos, por ejemplo, las parejas anteriores de mis padres. Si yo soy hija de un segundo matrimonio, cuando yo no tomo a la pareja anterior de mis padres, a mis hermanos, a mis medios hermanos, todo eso está dentro de lo que es exclusión. Es excluido cuando es un secreto. ¿Por qué Bert Hellinger dice que no puede haber excluidos? Básicamente porque la historia de ese excluido, al excluirlo y que sea un secreto, se va a representar en generaciones posteriores con personas que lleguen al sistema a repetir esa historia, a repetir esa implicancia, a repetir los aprendizajes que ese excluido atravesó. ¿Para qué? Para que el sistema lo vea, lo sane, lo pueda trascender. Es como que repetimos los patrones de personas que quizás ni siquiera conocimos en nuestro sistema. Las constelaciones familiares nos ayudan a nosotros a identificar si los patrones de conducta que yo estoy teniendo a nivel relaciones, a nivel manejo del dinero, a nivel trabajo, me pertenecen a mí o estoy repitiendo patrones de algún excluido de mi sistema. Este primer orden del amor, de la pertenencia y la no exclusión, llevados a otros sistemas que no sea mi familiar, yo tengo que respetar en mi sistema laboral a todos los que vinieron antes, a todos los que se fueron, a todos los que me permitieron llegar a mi sistema laboral. En el sistema de amistades también, no puede haber exclusiones. Esto que estamos tomando tanta conciencia ahora del bullying y del maltrato y de la exclusión de los grupos. El ser humano necesita la pertenencia, el sentirse que pertenece a un grupo. Ese es el primer orden del amor. El segundo orden del amor, hablamos de la jerarquía. ¿Qué dice Bert Hellinger con respecto al segundo orden del amor? Yo tengo que honrar y respetar a los que vinieron primero. ¿Quiénes vinieron primero que yo? Mis padres. Papá y mamá vinieron antes que yo. Gracias a ellos yo pude nacer. Gracias a ellos yo formo parte de ese sistema. Ellos me permitieron llegar. Entonces yo tengo que honrarlos, tengo que agradecerles el hecho de que me hayan dado la vida y tengo que aceptarlos. ¿Aceptarlos qué significa? Aceptarlos tal cual son, con lo bueno y lo no tan bueno. Yo cuando doy talleres o subo material a las redes y hablo mucho de la toma de los padres o la aceptación de los padres, la gente suele decirme, yo no puedo tomar a mi papá porque mi papá me maltrató cuando yo era chica o se separó de mi mamá y se fue y me abandonó. Yo no puedo tomar a mi mamá porque mi mamá es una persona muy estricta, muy autoritaria. Y confundimos esto de tomar a nuestros padres con perdonar lo que me hayan hecho. Ahí Bert Hellinger lo que decía con respecto a papá y a mamá es, tengo que honrarlos, porque ellos vinieron primero y ellos me dieron la vida. Honrarlos no significa decir todo lo que hizo papá y mamá estuvo perfecto. Ellos son personas perfectas. No, pueden haber sido personas muy imperfectas. Pueden haber ejercido su paternidad y su maternidad de una manera muy imperfecta. Yo simplemente tengo que honrar el hecho de que ellos me hayan dado la vida, de que hayan decidido darme la vida, y después tengo que separarme. Hay constelaciones y ejercicios sistémicos donde nosotros hacemos justamente esto. La separación de nuestros padres para tomar nuestro propio destino. Y como decimos en constelaciones,
hacerlo diferente, hacerlo a mi manera. Entonces, primer orden, pertenencia. Segundo orden, jerarquía. Tengo que respetar a quienes vinieron primeros. Mis padres vinieron primero. Mis ancestros vinieron primero, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos mayores vinieron primero. Yo tengo que tomar a mis hermanos mayores y entender que ellos vinieron primero y que por orden de jerarquía debo respetarlos. Lo que dice Bernd Hellinger con respecto a la pertenencia y a la jerarquía es que el vínculo familiar, mi vínculo con mis padres, es obligatorio. Yo estoy sanguíneamente vinculada a mis padres. La relación es optativa. Esto es para aquellos que dicen, yo no puedo tomar a mis padres porque han sido padres. Y sí, la familia puede llegar a ser muy tóxica, puede llegar a ser muy dolorosa, puede haber historias de vidas de mucho dolor. Entonces, yo puedo honrar a mis padres por haberme dado la vida, puedo agradecerles que me hayan dado la vida y puedo elegir no relacionarme con ellos. Porque si esa relación a mí me produce dolor, me produce mucha incomodidad, son padres que no me validan, que no son capaces de darme amor, que no son capaces de acompañarme, que no pueden mirarme porque ellos tienen una incapacidad o un bloqueo, no tiene que ver conmigo. Eso es algo que también tenemos que entender. La incapacidad de papá o de mamá de ejercer su maternidad o su paternidad de manera sana no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con las herramientas que papá o mamá tengan o no tengan. Y el tercer orden es el equilibrio entre el dar y el recibir. El equilibrio entre el dar y el recibir es muy importante. En realidad, los tres órdenes yo no podría ordenar. Yo creo que Bernd Hellinger lo ordenó por orden de cuál es más importante en llegada. Los tres son muy importantes, pero yo creo que el tercer orden, el del equilibrio entre el dar y el tomar, es muy importante que nosotros lo tengamos presentes en todas nuestras relaciones. En todas, no solamente en nuestro sistema familiar. Sobre todo el día que nosotros tenemos pareja. Porque el tercer orden habla del equilibrio del dar y el recibir. Yo tengo, y eso es responsabilidad mía, yo tengo que ser capaz de dar, pero también tengo que ser capaz de dar un paso atrás para recibir. Es decir, yo te doy y después espero también recibir. Las únicas relaciones que crecen, que se nutren en constelaciones familiares, hablamos de compensación. Compensación negativa, compensación positiva o compensación neutra. Las compensaciones son las que hacen que las relaciones se mantengan o no se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, cuando las personas nos preguntan, yo tenía una amiga muy querida y que de la noche a la mañana esa amistad se diluyó, nunca nos peleamos, nunca pasó nada, pero nos dejamos de ver, yo ya me siento que no pertenezco, no, y se quedan con ese sinsabor de no saber qué pasó. Bueno, se habla del equilibrio del deber y tomar. Si yo tengo una relación, ya sea de amistad, de pareja, con mi hermano, con mis padres, con cualquier ser humano, donde yo doy, y después vuelvo a dar, y después vuelvo a dar, y esta persona se queda en este lugar solamente recibiendo, imagínense como si esto fuera una balanza, y yo te doy, y después te vuelvo a dar, y después te doy un poquito más. Cuando hablo de dar, energía, tiempo, cariño, dinero, atención, todo, emociones, y te sigo dando, y te sigo dando, y te sigo dando, la balanza se rompe. Si yo estoy en una relación donde yo te doy, y tú después me devuelves, y yo después te vuelvo a dar, es una relación que constantemente va a ir creciendo. Porque nos vamos a dar tiempo, nos vamos a dar energía, nos vamos a dar emociones, nos vamos a dar calidad de compañía. El equilibrio entre el dar y el tomar habla mucho de mi valoración como persona. Es decir, el poder entender que el otro me va a dar lo que tiene, no exactamente lo que yo quiero. Ahí volvemos a papá y a mamá. Yo no puedo tomar a papá y a mamá porque papá y mamá no son cariñosos conmigo. Yo necesitaría que papá y mamá sean cariñosos conmigo. Estoy hablando desde mi niña. Desde mi niña que necesita que le den atención, mínimos cuidados. Si yo me corro desde mi niña y me paro en mi lugar de adulta, puedo ver a papá y a mamá y ver su historia. ¿Qué pasó en la niñez de papá y mamá? ¿A papá y mamá les dieron cariño? ¿Les enseñaron a demostrar amor? ¿Les dieron herramientas para ser personas amorosas? ¿Para tener el contacto físico, de abrazar, de demostrar cariño? ¿Para tener la verbalidad de decir, eres importante, te quiero? ¿O no le dieron esas herramientas? Yo tengo que tener la compasión de poder ver a mis padres tal cual son y la objetividad de entender, no me están dando lo que yo estoy necesitando porque no lo tienen. No significa que haya algo mal conmigo. No significa que no me dicen qué orgullosos que están de mí
porque no estén orgullosos de mí o porque haya un problema conmigo. No me lo dicen porque tienen una incapacidad para poder expresarlo, porque no lo aprendieron, porque cuando eran chicos no se lo dijeron. Esos son los ejes de las constelaciones familiares. Los tres órdenes: pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el tomar. Si bien Ben Hellinger los creó para estudiar y analizar la conducta de un sistema familiar, esos tres órdenes aplican para todas las áreas de nuestras vidas. Si yo soy capaz de respetar que no haya excluidos en mi familia, cuando yo pase a otro sistema de amistad, de trabajo, de cualquier ámbito de mi vida, voy a respetar de no excluir personas, ni por su raza, ni por sus creencias, ni porque piense diferente a mí, ni por sus costumbres. Voy a entender que no puede haber excluidos. Si yo tomo a mis padres y respeto las jerarquías de mi sistema y respeto a mis ancestros porque vinieron antes de mí, más allá que después elija relacionarme o no, yo cuando entre a un sistema laboral o cuando me forme mi propio sistema o me relacione con mis pares, voy a respetar la jerarquía. Voy a ser una persona que no voy a tener problemas en mi trabajo con respetar la jerarquía. Y si yo tengo que ejercer la jerarquía, no voy a tener problemas en hacer respetar esa jerarquía, porque voy a haber tomado el segundo orden del amor. Y el tercer orden del amor, el equilibrio entre el dar y el tomar, si yo realmente lo incorporo, voy a ser una persona capaz de dar, siempre dar, ayuda, tiempo, contención, amor, y de frenar para recibir. De poder evaluar todas las relaciones de mi vida y decir, che, yo estoy dando mucho aquí. ¿También estoy recibiendo más o menos de la forma pareja o yo estoy entregando mucho y estoy recibiendo poco? Entonces yo puedo evaluar, si bien tomo al otro como es y acepto que el otro me da lo que tiene, yo puedo evaluar si aquello que me está dando el otro a mí me sirve, me completa, me es nutritivo o no. Y saliendo de los órdenes del amor, vamos a dos frases muy importantes que son los ejes de las constelaciones familiares, que a mí en particular, si bien yo he sumado a lo largo de mi vida muchas otras herramientas, terapias gestálticas, coaching, PNL, Enneagrama, cuando descubrí las constelaciones familiares, dije, esto engloba todo. Esto es como el cierre perfecto de las personas que trabajamos en el desarrollo de otras. Las constelaciones familiares tienen dos frases o dos ejes muy importantes. La primera es, hay que tomar todo como es y todo como fue. Y la segunda es, tengo que tomar a todos como son y aceptarlos como son. Son hermosas las frases diciéndolas. El tema es después llevarlas a la práctica, porque son hermosas hasta para ponerlas en un cuadro en tu casa. Pero después llevarlas a las prácticas, ahí empieza mi desarrollo personal. Cuando en constelaciones familiares o en dinámicas sistémicas, en todo lo que sea gestáltico o sistémico, pero ahora estamos hablando de constelaciones familiares, decimos tomar todo como fue, ¿qué significa? Todo acontecimiento doloroso de mi vida, y también lindo y placentero, sucedió. No lo puedo cambiar. No puedo modificar el pasado, no puedo modificar mi niñez, no puedo borrar. A mí una vez en una sesión de constelación, una chica me dijo, quiero borrar todos los recuerdos dolorosos. Quiero borrar todo eso que sucedió. No, porque eso sucedió. No lo puedes borrar. El deseo de borrar después te hace caer en conductas destructivas para anestesiar eso o borrar eso. Lo que sucedió, sucedió. Nosotros lo tenemos que tomar tal cual sucedió. Mientras menos energía, tiempo y emoción yo desgaste en preguntar, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué injusto que es? Y cambio esa pregunta en decir, esto sucedió, a mí me dolió. Me pasó esto en mi niñez, me pasó esto en mi adolescencia, me pasó esto con mi última pareja. ¿Qué voy a hacer al respecto? Esa es la pregunta que Constelaciones Familiares nos invita a hacer. Esto sucedió, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Va a marcar el resto de todas mis relaciones? ¿Va a marcar mi vida? ¿O yo voy a darme el permiso, como decimos en constelaciones familiares, de hacerlo diferente, de hacerlo a mi manera, de superar esta situación? Entonces, lo que sucedió, sucedió. Lo tomo tal cual fue, con todo lo doloroso y con todo lo feo que haya podido ser. Y me pregunto qué hago al respecto. Y la segunda, que es la más difícil de todas, tomar al otro tal y como es.
Yo cuando conozco a una persona, esto es mucho más difícil, en la familia es muy difícil y en la pareja, tomar al otro tal y como es. A veces pasa, aquí en Argentina decimos que nos enamoramos de la persona que tiene barba y después queremos que se afeite. Es una cosa así, más o menos. Como que me enamoré de su barba y después quiero que se afeite la barba porque ya me molesta. Bueno, yo tengo que tomar al otro como es. En constelaciones familiares usamos mucho una frase que es: te tomo tal y como eres, con lo bueno y lo no tan bueno. No hablamos de lo bueno o lo malo, porque eso también es subjetivo. Hablamos de lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, yo tengo que tomar al otro tal cual es, con sus zonas oscuras y sus zonas luminosas. Y aceptar que esta persona es así. Va a modificar, en caso que esta persona desee modificar sus conductas y desee desarrollarse en alguna área y quiera modificar algo, pero desde él o desde ella, no porque yo se lo pida. Tomar al otro tal cual es, tal y como es, empieza por mí. Yo tengo que aceptarme a mí misma tal y como soy. Entender que tengo un montón de cosas maravillosas, un montón de dones y un montón de cosas que tengo o puedo modificar. Entonces, tomar al otro como es, empezando por mis padres, empezando por papá y mamá, tomo a papá y a mamá tal y como son. Y yo quisiera que fueran más amorosos. Pues no lo son, porque no lo aprendieron. Y yo quisiera que me hubiesen acompañado más en mi niñez. Bueno, trabajaban 10, 12 horas por día y no pudieron acompañarme a los actos del colegio. Sucedió, ya está, no estuvieron en el acto. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo es la relación que yo quiero tener ahora desde adulto con estos padres? Si yo quiero que mis padres modifiquen algo, que sean más cariñosos, yo tengo que empezar a ser más cariñosa con ellos y enseñarles esa herramienta que mis padres no adquirieron cuando eran chicos. Con mi pareja igual. Ay, no, es que mi pareja no me llama todos los días para decirme que me ama. Pero mi pareja está presente todo el tiempo, se acuerda de mí, me compra las cosas que me gusta, me hace la comida que a mí me gusta, me está diciendo te amo en un montón de otros lenguajes que no es el te amo en un mensaje de texto. Entonces, tomar al otro como es aceptar que el otro me va a dar lo que él tiene. No es quizás exactamente lo que yo quiero, de la forma que yo quiero, pero me está dando quizás lo mejor de él, de ella. Tomar al otro como es también significa verlo objetivamente y desde mi lugar de adulto entender, esta persona está alineada a mi proyecto de vida, está alineada a mis valores. Por ejemplo, si yo me pongo en pareja, te tomo como eres. Te gusta la libertad, te gusta cierto tipo de relaciones. Para mí es importante la monogamia, para mí es importante que la pareja se proyecte juntos. Entonces, por más que te quiera, por más que me caigas muy simpático, por más que haya mucha química entre nosotros, si esos dos valores no están alineados, yo te tomo tal y como eres. No voy a desear o pretender que cambies esa libertad por mí. Lo harás si tú lo deseas. Si no lo deseas, nada podemos hacer al respecto. Es como que estamos alineados. Y eso nos quita mucha energía que a veces gastamos. ¿Por qué no es como yo quiero que sea? Y esto lo cuento porque me lo preguntan a mí en sesiones. ¿Pero por qué no es como yo quiero que sea? Porque él o ella es como esa persona es, no como tú quieres que sea. Es como es con las herramientas que tuvo, con las experiencias que pasó, con los aprendizajes, con lo que pudo aprender. Tienes que tomarlo tal y como es. Una vez que aceptas que esa persona es eso, tú podrás elegir desde tu lugar de adulto, desde tu lugar de adulta, si esa persona está alineada a lo que tú estás buscando como pareja o como proyecto de vida. Entonces, ¿qué me dan las constelaciones familiares? Nos dan dos poderes importantes. Responsabilidad de hacerme cargo de lo que sucedió en mi vida y hacerme cargo de lo que voy a hacer al respecto. Y me saca del lugar de víctima. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde nos llevan a ponernos en ese lugar de víctima. Qué triste que es todo, qué difícil que es todo. Bueno, sí, hemos venido a atravesar una experiencia terrenal como almas que somos, donde vamos a vivir momentos maravillosos. Hemos venido a aprender de los placeres mundanos, que en otros planos no están, y hemos venido a aprender de los dolores. ¿Y qué es el dolor? Que me dejen, que me mientan, que me abandonen, perder seres queridos, perder proyectos, que las cosas no salgan como yo quiera, forma parte de la vida. Las constelaciones familiares lo que me ayudan es salir del lugar de víctima, salir del lugar de niño. Cuando yo estoy en lugar de niño, porque esto lo pongo como, lo comento para que uno pueda hacer un autoanálisis, todas las personas que nos estén mirando, y que puedan analizar a las personas que tienen a su lado. ¿Cómo yo me doy cuenta si yo, o mi pareja, o las personas que me rodean, están en un estado niño
o están en un estado adulto. El estado niño es el que constantemente está diciendo, yo no puedo, yo necesito que alguien haga esto por mí, yo no lo puedo solucionar, ¿por qué a mí? ¿Por qué sos así? No, y que se enojan y se frustran. ¿Por qué? Porque los que son padres, madres sabrán, cuando un niño se enoja y se frustra, se enoja con sus padres, se enoja con el alrededor, porque no puede manejar la frustración de que no le comprendan como quería en ese momento. Cuando yo estoy en estado adulto, puedo decir, esto que acaba de pasar no me agrada, no lo esperaba, yo planifiqué otra cosa, me está doliendo mucho esto, acabo de perder un ser querido, me dejó mi pareja, o perdí el trabajo, o lo que yo planifiqué no salió. Bien, me hago cargo de ese enojo, esto me enoja, esto me hace doler, esto no es lo que yo esperaba. Bien, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya está, sucedió, las cosas sucedieron así, no se dio lo que yo quería, las cosas no fueron como yo quería, ¿qué hago al respecto? Esa es la pregunta que nos hace a nosotros darnos cuenta si estoy en lugar de adulto. ¿Qué voy a hacer al respecto? Che, qué feo que esto se haya dado así, qué triste. Bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? Y ahí empieza mi capacidad de sanar, mi capacidad de manejar la frustración. Cuando yo empiezo a poner estas frases de constelaciones familiares realmente a prueba y realmente, digamos, las incorporo a mi vida, yo voy a empezar a tener relaciones más sanas. ¿En qué sentido? Voy a dejar de reclamarle al otro. Tú me haces, tú eres así, tú no haces esto. Que ese es el error comunicacional que cometemos mucho. Y voy a empezar a decirle, yo necesito. Entonces, como para cerrar, les puedo dar esta frase. Tomar a todos como son, respetar a los que vinieron primero y darse el permiso de tener equilibrio entre el dar y el recibir. Como para que tengan un cierre de qué son las constelaciones y cómo llevarlas a la vida. Me encanta, Mariana. Yo creo que ahora con todo lo que nos has contado, no sé cómo, no se enamoraron de las constelaciones, la verdad. Y todas yo estoy enamorada. Es una herramienta maravillosa. Cada vez que va pasando cada directo con Mariana y con otros consteladores que comparto, cada vez me enamoro más y me fascino más y es fascinante e increíble. Así que, por supuesto, te quiero agradecer de todo corazón por estar acá, por compartirnos toda esta información, por formar parte de este congreso. Es un placer y un lujo que te tengamos acá. Y antes de que pasemos, primero que nos des información súper importante y que luego pasemos con las consultas que tiene la gente para ti, quiero que veamos un video acerca del próximo especial que se vendrá en Mindalia y ya seguimos con este directo. Ahí teníamos la información súper importante del próximo especial que se vendrá, de predicciones para el 2023. Y ahora sí vamos a ir primero a que nos cuentes acerca de tu asesoría para que podamos aprovecharla, podamos acceder a ella. Recuerden que en la descripción tienen todas las redes sociales de Mariana para que puedan comunicarse con ella. Y bueno, luego pasemos a las preguntas que tiene la gente para ti. Bueno, lo voy a hacer súper rápido para hacerla simple, así no los mareo. Mi Instagram es marianolística, ok. Ahí tienen toda la información de mi servicio. Pueden tomar sesiones, mentorías y la formación de constelaciones familiares que se relanza en marzo del 2023 para aquellos que quieran aprender la herramienta para incorporarla en su vida o aquellos terapeutas que quieran sumarla a sus gabinetes. Desde ahí pueden mandarme mensaje privado, se pueden conectar conmigo y podemos tener sesiones uno a uno o grupales también privadas desde donde estén porque atiendo a todas partes del mundo. Perfecto, buenísimo, Mariana. Ahora sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti, como te comentaba. Perfecto. Tenemos en primer lugar la pregunta de Tati de la Cruz desde Facebook y desde Perú. ¿Qué te pregunta? ¿Quiénes pueden ser consteladores? A mí me gustaría hacerlo. Bienvenida para la formación 2023, que se comunique conmigo a mi Instagram, Marian Holística, ¿ok? Y se pueden lanzar.
todos podemos ser consteladores. No necesitamos ningún don especial, no necesitamos ningún título universitario. Si las personas ya tienen psicología o ya son terapeutas de algo, lo pueden sumar, y aquel que quiere empezar de cero puede aprender de cero. Porque la herramienta es tan mágica que mientras la vas aprendiendo, la vas atravesando en tu cuerpo, vas constelando y vas trabajando todas tus áreas de vida. Entonces yo siempre digo que la formación de constelaciones viene como con la terapia incluida gratuita, viene con la terapia del desarrollo personal, porque sí o sí es un camino que te hace hacer las cosas, ver las cosas distintas. Así que todos pueden ser consteladores. Buenísimo, y qué hermoso saberlo. Ya me veo en un futuro siendo consteladora. Pero por favor, sí. Me encanta. Bien, vamos a ir ahora con la próxima consulta, en este caso de Verónica Isaura. ¿Qué te pregunta? Bueno, primero te agradece por toda la información. Dice, soy de México, tengo un problema de fertilidad no médico. En mi línea recta de árbol genealógico no se dio este problema. Pregunta, ¿las constelaciones familiares me pueden ayudar? Sí, sí. Porque acuérdense, primer orden del amor, la exclusión. Yo cuando repito alguna historia, por ejemplo, si la información importante que ella está dando es que no es médico, no tiene un problema de infertilidad médica. Entonces, hay algo de alguna implicancia. Habría que ver, mediante una constelación y con transgeneracional, cómo fueron las maternidades en su sistema, cómo fueron las maternidades en generaciones anteriores a ella. Si en su sistema hubo maternidades forzadas, si las madres cuando fueron madres se sintieron que no pudieron después desarrollarse como mujeres. Bueno, las generaciones posteriores inconscientemente reparan ese daño no siendo madres. Entonces sí, con una constelación lo puede trabajar. Perfecto, Mariana. Ahora tenemos la próxima consulta. En este caso te pregunta Imelda Hernández, también desde México y desde YouTube. Uh-huh. Ella te cuenta que ha trabajado constelaciones. Dice, y hoy me doy cuenta que fui excluida por el padre de mis hijas, al igual que mis hijas. Lo comprendo, pero ¿cómo lo puedo trabajar hoy que sé eso? Cuando se toma la conciencia, ya dejan de ser excluidos. Hay actos psicomágicos y actos sistémicos, constelaciones con ejercicios sistémicos, donde nosotros hacemos como una inclusión simbólica de la persona para que ya deje de ser un excluido del clan. Y se toma eso. Acuérdense que las constelaciones familiares son cuánticas. Todo lo que yo desarrollo en un campo constelatorio, en una sesión individual o grupal, todo lo que se desarrolla en ese campo, después se desarrolla en la vida real, por así decirlo. Entonces ella sí puede hacer algún ejercicio sistémico donde ella y sus hijas se incluyan en este clan. ¿Sí? Lo puede trabajar. Buenísimo. Ahora, para este momento, tenemos la consulta de Lorena Jara. Bueno, dice, hola, me constelé con las figuritas, pero no sentí que se resolviera algo. No me sentí aliviada. ¿Se pueden constelar los miedos? Me cuesta esa parte. Gracias desde Chile. Sí, sí. Constelaciones familiares hay varias formas de hacerlo. Como ustedes verán, yo trabajo con esta herramienta que se llama Vincores, estos muñequitos de madera, que tengo varios, se llaman Vincores o Vincores. Se pueden trabajar también con visualizaciones guiadas, con la persona con sus ojos cerrados y visualizando. Se puede trabajar pasando todo por el cuerpo. Hay diferentes formas. Es muy importante, y ahí está la astucia, por así decirlo, o la conexión, para decirlo mejor, del constelador. Si yo estoy viendo que la persona que está constelando conmigo no se está conectando con la herramienta, por ejemplo, de las figuras o de los vincores, hago que lo pase visualizándolo. Hay que ver si la persona es más visual y se lleva mejor con una meditación guiada, si se siente mejor atravesando ella, siendo ella el vínculo, el muñequito donde atraviese todo. Se pueden constelar enfermedades, sintomatología, emociones, miedos, porque el miedo es el síntoma de algo que sucedió tiempo atrás y hoy se está desencadenando dentro del miedo. Puede ser de ella o puede ser del sistema, puede ser que ella esté demostrando una implicancia de alguien. Entonces, sí, se puede trabajar. Lo que yo hago cuando trabajo sesiones uno a uno, ya sea virtual, desde donde estés, yo me fijo si te conectas con esta herramienta o te conectas mejor con la visualización o te conectas mejor con el moverte vos. Una vez que yo identifico con qué te conectas mejor vos, recién ahí la herramienta vos la vas a poder tomar. Porque parte de que una constelación sea exitosa es que la persona se conecte. Entonces ahí está la responsabilidad del constelador de ver
¿cómo puedo hacer que esta persona se conecte? Y sí, se pueden constelar los miedos. Genial. Ahora tenemos una pregunta que para mí es una muy buena pregunta de Patricia Vega desde México, que ella te consulta. Mucho México. Sí, tenemos mucho, mucho público mexicano. Me encanta. Ella te consulta. ¿Después de cuánto tiempo uno puede ver resultados después de hacer la constelación? Es buenísima esa pregunta porque es la que me hacen muchos al momento de sacar el turno. Inmediatamente, lo ves inmediatamente, o sea, en la constelación, en el ejercicio lo ves, es algo, yo te podría contar anécdotas, millones, de cómo la persona inmediatamente te dicen, acabo de darme cuenta de esto, o cuando cierran los ojos y estamos haciendo el ejercicio, les llega información, porque cuando nosotros abrimos el campo, que es una meditación previa que hacemos para la constelación, estamos abriendo la información de tu inconsciente, entonces te va a bajar un montón de información. El cambio es inmediato, energético y emocional, y después la constelación sigue trabajando semanas posteriores, meses posteriores debo haber constelado, si realmente conectaste con la herramienta y hiciste lo que se llama el movimiento del espíritu, vas a ver cambios inmediatos y después con el tiempo. Porque como dijimos en la primera, cuando empecé la charla, se empiezan a ordenar los órdenes del amor en tu vida. Entonces ahí empezás a ver cambios. Fantástico. Pero inmediatamente. Sí, acá como usuaria que ha constelado es increíble, o sea, es automático, uno no lo puede ni creer de lo que sucede porque no hay explicación alguna y es increíble el cambio y de alguna forma, sí. No sé, yo considero como una magia que sucede, pero es increíble cómo todo se va acomodando. Así que ahí ya también entenderán un tal poco cual. De por qué estoy tan enamorada de las constelaciones. Sí. Bien, vamos a ir ahora con las últimas dos preguntas. Estamos de a poquito Dale. Llegando al final de este directo, pero todavía tenemos por suerte un ratito más para poder aprovecharte, Mariana, y que nos des mucha más información. Tenemos la pregunta de Cintia de Argentina, acá bien para nuestro lado, bien cerquita. Les comentamos que... Argentina, en la coterránea. Eso, les comentamos que con Mariana estamos las dos en Argentina, así que estamos bien cerquita las dos en la provincia de Córdoba. Bien, Cintia te consulta. Si no tengo mucha información de mis antepasados, ¿puedo igual constelarme? Gracias, me encantó escucharte. Sí, está buenísima la pregunta de Cintia, porque muchas personas me suelen consultar la diferencia entre constelación y biodecodificación. Para biodecodificación, por ahí tenés que tener más información de tu árbol. ¿Pero por qué? Porque la bio se basa, como dice, biodecodificación, es biodecodificar sintomatología, es más apuntada a cierta sintomatología. La constelación, como trabajamos con implicancias y con temas inconscientes, programas, patrones, no necesitamos información de nuestro árbol. Vos puedes constelar sin saber nada de tu árbol, sin tener la historia de tu padre ni de tu madre. Es más, a muchas personas me preguntan qué pasa con los niños adoptados, con las personas que fueron adoptadas, ¿cómo se constela? Se constela con la información que tienen del sistema familiar al que hoy pertenecen. Entonces, no necesitan recaudar ninguna información previa porque las constelaciones, como decías vos, es tan mágico que cuando abrimos el campo surge la información correcta. Es más, muchas veces ustedes vienen a constelar un tema, por ejemplo, pareja, y surge algo mucho más profundo con mamá o con papá que hay que sanar para poder sanar la pareja. Entonces, siempre sale lo perfecto. Entonces, no necesitas ningún tipo de información extra. Buenísimo. Acá se darán cuenta que ambos estamos enamoradas de las constelaciones, por favor. De las constelaciones. No podemos ser muy objetivas. Es que son increíbles. Bien, vamos a ir ahora con la próxima consulta. Creo que podemos ir con dos más. Estaba ahí chequeando el tiempo. Tenemos buenísimo. Todavía un ratito. Tenemos una consulta también otra vez desde México. Como te decía, tenemos mucho, mucho público mexicano allá del otro lado acompañándonos, que siempre es un placer tenerlos. Gracias por estar, como siempre. De Tina Martel, que ella te cuenta que tiene problemas con su hijo, con el segundo. Dice, nos peleamos constantemente. ¿Qué pasa? Trato de consentirlo y no entiendo. Y te menciona que tiene 15 años. Bueno, lo que pasa es que tratar de consentirlo es tratar de agradarle. Y cuando nosotros todos vamos haciendo un esfuerzo para agradar a otra persona, ese esfuerzo es un esfuerzo. Y todo lo que requiera esfuerzo va a caer. Lo que hay que ver es ¿qué nos está demostrando ese hijo? Por ahí es doble de ella en algo, es doble de algún ancestro, está demostrando algo de algún ancestro que, bueno, a nivel emocional pueden chocar
o puede venir a mostrarme algo que yo tengo que sanar. Entonces, ahí lo que ella puede es constelar la relación con su hijo. En el campo se abre el campo, se la trae a ella y se la trae a su hijo para ver qué es lo que está sucediendo. Y en la diaria lo que yo siempre aconsejo es la comunicación, el llegar a acuerdos. Bueno, mi hijo quiere esto, yo como adulta le estoy marcando esto, llegar a acuerdos. Eso es, digamos, fundamental. Ella siempre tiene que permanecer en el rol de madre. Ella no puede consentir o bajarse, acuérdense, los órdenes. Jerarquía. Tú eres la madre. Tú viniste primero. Tu hijo, con 15 años, debe respetarte. Entonces, con comunicación y reglas claras, se pueden llegar a ciertos acuerdos, pero siempre respetando el orden. Tú eres la grande, él es el pequeño. Él debe respetarte. Y después ver, bueno, si hay algo más de raíz, en una constelación se puede ver. Estupendo. Ahora sí vamos a ir con la última consulta, en este caso de Ángel Ruiz, que también me pareció buena, porque ahora con toda esta situación que hemos atravesado últimamente, tenemos las dos opciones. Y ella te pregunta, ¿funciona mejor presencial o a distancia? Son exactamente iguales. Yo, de hecho, desde la pandemia y en adelante, yo trabajo 80% online y 20% presencial. Esa sería más o menos mi estadística. Tengo gente de aquí de Argentina y de Córdoba, de la ciudad donde yo, que a veces, por una cuestión de comodidad, prefieren hacerlo online. La efectividad es la misma porque, al ser cuánticas, como yo les dije, las constelaciones no requieren tiempo y espacio. Todo lo que suceda en el campo va a suceder, no importa si estamos sentadas frente a frente o si estamos en países distintos. De hecho, yo tengo muchas personas que constelan conmigo que son de México, por eso digo que yo amo México, porque tengo muchas clientas que son de México. Y la energía se mueve igual y las cosas que sienten son fantásticas, y porque no se nota, digamos, la distancia. Son exactamente igual de efectivas, online o presenciales. Buenísimo, Mariana. La verdad es un gusto, un placer, un encanto recibirte siempre aquí en Mindalia, que nos traigas tanta información y por sobre todas las cosas de constelaciones familiares, que me encanta cómo nos explicás. Toda la información ha llegado estupendamente, toda la gente del otro lado súper agradecida de haberte tenido, de que nos hayas explicado y nos hayas clarificado tanta información. Así que, por supuesto, desde mi lado y desde toda la familia y la casa de Mindalia, agradecerte profundamente, que sepas que, como siempre, las puertas de Mindalia están siempre abiertas, nos encanta recibirte. Y ahora te voy a dejar unos últimos minutos para que nos recuerdes acerca de la asesoría. También recuerden que en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Mariana para poder comunicarse con ella por alguna consulta que haya quedado, o si quieren acceder a la asesoría también van a encontrar toda la información por allí, y también para que puedas saludar y despedirte de toda la gente que ha estado presente y muy encantada, como te mencionaba, de tenerte aquí. Bueno, para mí, aprovecho para agradecer a la gente de Mindalia. Siempre es un placer, cada vez que Mindalia me convoca, para mí es un placer formar parte. Esta es la parte que a mí más me gusta, las preguntas en vivo, las preguntas de la gente, la disfruto mucho. Y bueno, yo quedo a disposición, como les digo, yo hago asesorías uno a uno, o sea, sesiones uno a uno, desde donde estén. También hago sesiones grupales, privadas, si vos querés considerar con tu grupo familiar o con tu grupo de amistades. Y en marzo se larga la mentoría, o sea, la formación para aquellos que quieran aprender de esta hermosa herramienta. Es muy mágico porque aprendes y constelas a la vez. Entonces, como dos por uno. Se pueden contactar conmigo, como te digo, mi Instagram es lo más fácil de recordar, Mariana Holística, ok. Me buscan por Instagram, me pueden enviar un mensaje. Ahí tienen también desde el Instagram todo mi Linktree para mandarme también o mail o un WhatsApp directo. Tienen todo, le damos el acceso a comunicarse conmigo. Y quedo a disposición para cualquier consulta que las personas que vean esto, ya que lo estén viendo en vivo o en diferido, quieran hacer. Quedo a entera disposición, soy de responder siempre todos los mensajes. Así que un placer haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mariana. El placer fue y es todo nuestro por haberte tenido, por haber compartido este directo con nosotros y porque hayas formado parte de este Congreso de Equilibrio, Armonía y Felicidad. Un gusto, un placer, un lujo. Como te mencionaba, que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas para que vuelvas cuando quieras. Las consultas, las dudas que hayan quedado, recuerden que pueden hacerlas en los comentarios del video que queda guardado y queda en diferido. Pero como siempre les recomiendo que vayan a las redes sociales de nuestra especialista, de Mariana,
para poder comunicarse más personalizadamente con ella y agradecerles, por supuesto, a toda la gente que ha estado presente ahora en directo y quienes vean el video en diferido también. Es súper importante poder tomar y absorber, aunque sea una mínima cosita de toda la información que nos ha compartido Mariana, ya es algo súper importante. Como siempre les digo, si están acá es por algo. Así que antes de finalizar, les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que des me gusta a este directo en el cual nos encontramos ahora, a que comentes con energía positiva debajo, a que compartas esta información, por supuesto, y la hagas llegar a muchísimas más personas. También a que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com. También, por supuesto, en este ciclo de directos dentro de este congreso en el cual nos encontramos, te invito a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información, que todavía quedan más directos para este segundo día y para el día de mañana, donde finalizamos con nuestro congreso de equilibrio, armonía y felicidad. Así que gracias, Mariana, nuevamente por haber estado. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado y a quienes ven el video en diferido también. Los esperamos en el próximo directo de Mindalia.